Cristian Nodal le compró casa en San Carlos, Sonora, a Belinda, aseguran que el cantante de Caborca le regaló a su novia una mansión de 15 millones de pesos. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pichman. Para ustedes traigo la noticia de Belinda y Cristian Nodal, este par de románticos que fueron tendencia este pasado fin de semana, ya que fue súper esporádica su relación y es la segunda vez que Belinda está involucrada con un coach de La Voz México, aunque al parecer esta vez sí va en serio. Por favor, te pido que le des click al botón de suscribirse para que apoyes mucho al canal y sigamos creciendo y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Ahora sí, vámonos con la noticia. Miren, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, el periodista Elisa Beristain en el canal de YouTube de El Borlote, ahí es donde sale la noticia de que Cristian Nodal le compró una casa en zona exclusiva de Guaymas, Sonora, a Belinda. Ahora, que esté a nombre de Belinda, no lo sabemos. Lo que sí dijo es que podía decorarla a su gusto. Así que, al parecer, Belinda va a tener una casa por allá con Cristian Nodal que va a poder decorar. Ha tenido problemas con su mamá, ya que se rumora, pues, que su mamá siempre tiene como acá con la rienda muy corta a Cristian Nodal y no le parece para nada esta mudanza de la nueva novia de Cristian hacia la casa nueva de Nodal, porque pues estaba planeado que toda la familia de Cristian Nodal se mudara ahí, pero bueno, este par de tórtolos obviamente no va a querer a la familia en este instante de su vida, así que lo familiar se cancela y se vuelve un lugar conyugal, un lugar romántico. Recordemos que la competencia está muy reñida, porque dicen que Cristian Nodal tiene que llenar el zapatote que dejó Lupillo Rivera. Lupillo Rivera se supone que le había regalado una lujosa mansión de 4.5 millones de dólares a Belinda. Así es, al sur de California. Esta casa tenía que 5 habitaciones, que 7 baños, que piscina, jacuzzi, amplios vestidores y más lujos. Así que, pues si esto es verdad y Belinda tiene su casa al sur de California de 4.5 millones, es muy poco probable que quiera mudarse definitivamente a la nueva casa de Cristian Nodal, que al lado de la de Lupillo Rivera sería algo parecido a un cuchitril. Ahora, si Belinda demuestra que no es interesada, sin duda se iría a vivir con su nuevo novio de tan enamorada que está a este nuevo hogar. Muchos lo criticaron a Cristian Nodal, que cómo le va a comprar a su nueva novia que apenas acaba de conocer una casa, que esto que el otro. Pero amigos, relájense, nadie ha dicho que esta casa va a estar a nombre de Belinda. Solamente que pues ya puede instalarse en este nuevo nidito de amor. Los rumores de que Cristian Nodal y Belinda ya se traían onda desde hace mucho, desde que andaba con María Fernanda, igual están muy, pero muy al día, porque bien dijo María Fernanda que no le daba buena espina esta relación que tenían Cristian y Belinda. Y hoy se demuestra que el sexto sentido de una mujer jamás falla. Es infalible. Vamos a ver cuánto dura este romance. Cristian Nodal le publica muchos mensajes de amor en su Instagram. Te amo, conejita, estás hermosa. Belinda solo contesta con emojis, que un corazón, que una risita, que esto, que el otro. Pero jamás le ha dicho te amo, jamás le ha dicho eso, ni tampoco está como que publicando muchas cosas de ellos dos. El único que está todo ilusionado al parecer es Cristian. Así que la mayoría de las personas, los internautas, comentan, ya sabemos quién va a dolerle esta relación. Pero las canciones de Cristian Nodal cuando termine muy mal con Belinda van a estar muy buenas. Eso es lo que dicen los cibernautas. Vamos a ver en qué depara esta historia. Si te gustó la noticia, dale like al canal y no olvides suscribirte. Si no le has dado clic, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.